se crea una legislación que se conoce como la enmienda Dewey, la enmienda Dickey-Dewey, para restringir seriamente el uso de fondos federales para el tipo de investigación con células madres que salen de embriones, ¿okay? Que salen de embriones. Ya para el 2005 comienza a haber un movimiento más liberal en el Congreso y se crean dos tipos de legislaciones para liberalizar un poco, obviamente con una guía, el autorizar el uso de fondos públicos, pero obviamente con una guía que tenían que seguirse. Dichas legislaciones fueron vetadas por el presidente George W. Bush y por ende se queda vigente la legislación Dewey. Al presente, cuando ya pierde George Bush se retira y entra el presidente Barack Obama y este nuevo Congreso, que es prácticamente demócrata, se está dando un movimiento más liberal y dirigido a liberalizar el uso de fondos federales para este tipo de investigación con células madres embriónicas. Pero como van a ver más adelante, y vamos a ir discutiendo en detalle, esto tiene que darse bajo una guía. ¿Okay? Y voy a decirle cuál es el estado de derecho actual. Y le voy a informar, pues lamentablemente, que la orden ejecutiva que firmó el presidente Barack Obama, como vas a darse cuenta, no es otra cosa que una legislación para las gradas que no tiene absolutamente nada de efecto en la legislación actual y el estado de derecho actual.